absolutamente falso, no tiene nada de macabro porque es una forma diferente de aplicación de la medicina, es decir, aplicar todos los conocimientos científicos de índole médica para auxiliar a la administración de justicia, ¿no? Forenses, esta situación causa una muerte inmediata. Sin embargo, esta persona tuvo una sobrevida de casi aproximadamente una media hora y falleció hasta que se tuvo conocimiento de que su hijo se había salvado. O sea, en el mismo vehículo iba su hijo, iba su marido, el marido murió instantáneamente. Y iba la esposa, en este caso del que estoy comentando, y atrás iba uno de sus hijos. Y hasta que ella se enteró de las condiciones de su hijo, que estaba vivo, en ese momento